¿De quién te escondes? Chacho, qué susto. Geray, coño, me vas a matar. ¿Estabas fumando? No. No. ¿Me mientes a mí? ¿Sabes que no puedes? Vale, pero que conste que no he vuelto, ¿eh? Solo fue uno y lo tiré entero. Así que digamos que en la teoría y en la práctica sigo sin fumar. ¿Me lo vas a contar o qué? ¿El qué? Es que me agobia tanto protagonismo. Ay, toda esa gente que está ahí dentro está ahí porque te quiere. Lo sé. Pero es que yo no quería ninguna despedida. ¿Entonces? Marcos, que se puso a llamar a todo el mundo. Con toda su buena intención, pero... joder. Mejor con él. ¿Qué tal tu madre? Vale. Mira, tú piensas que dentro de 27 horas vas a estar literalmente en la otra punta del planeta. ¿Qué pasa, que las cuentas o qué? Oh, como en la cárcel, mi niña. Voy tachando las horas que quedan para que te largues de una puta vez. Chiquita mentira. No. Si me adoras. Dime que no echarás de menos mi mundo de gofio. Mira, sí. Sí, eso va a ser lo único. ¿Eres más vos? ¿Lo sabías? Entra. Dame un minuto. Vale. Pues yo te espero dentro despidiéndome de tu mundo de gofio. Geray, cierra, por favor. ¿Qué es todo esto? Estas bromas que tenemos. ¿Qué es? ¿Es cariño o qué? No sé. Geray, si cogí este trabajo es porque en parte necesito huir muy, muy lejos de aquí. Tan mal te tratamos. Geray, ¿podemos tener una conversación seria por una vez? Porque esto es importante para mí y me está costando la vida. Vale. Perdona. Claro que estamos mal. Y mira que lo intenta, pero todo me molesta de él. Y es imposible que una relación así pueda durar en la distancia. Intenté dejarlo, pero cuanto peor me porto con él, mejor se porta conmigo. Y yo encima me siento culpable y así no me lo pone nada fácil. Así que claro que estamos como el puto culo, pero él no lo sabe. Y sobre todo no sabe que todo esto me pasa... porque no se parece nada a ti. Me gustas, Geray. Me gustas mucho. Desde siempre. Y no podía irme tan lejos sin decírtelo. Y ahora, si no te importa, bájate de mi coche y vete. ¡Que te vayas, joder! Bájate del coche, por favor.